Hola, soy Alemka Tomisic, directora de la Escuela de Psicología, y junto con Sofía Enríquez, secretaria de Estudios, les vamos a hacer un tour por las dependencias de nuestra escuela. Este es el patio de la escuela. En este espacio, las y los estudiantes se encuentran, interactúan, donde también las y los estudiantes pueden recrearse, pueden compartir otras instancias con sus compañeras y compañeros. Además, contamos con un casino en el cual, siguiendo todas las medidas de cuidado y los aforos correspondientes, pueden acceder a comprar almuerzos, colaciones o un café para pasar el día. En el primer piso de la escuela también se encuentra la sala del Centro de Estudiantes de Psicología. En este espacio, las y los estudiantes, dirigentes estudiantiles, se reúnen para proyectar sus actividades, sus acciones a lo largo del año del semestre. Aquí se encuentran las oficinas del equipo de gestión de escuela. Aquí en la parte de adelante ustedes pueden ver, se encuentran los puestos de trabajo de las secretarias de las distintas unidades académicas. Y en la parte de atrás están las oficinas de dirección, de secretaría de estudios, secretaría académica y de coordinación del ciclo profesional, titulación y de egresados, egresadas. Esta es la sala de profesores y de profesoras y de apoyo docente. Aquí los profesores pueden venir a trabajar, a corregir o preparar clases y también a reunirse con sus equipos de ayudantes. Esta es una de las tres salas híbridas con las que cuenta la facultad. En esta sala están ya siendo realizadas clases con estudiantes que asisten de manera presencial en distintos turnos y estudiantes que están participando de la clase de manera remota en sus casas o en los lugares en que están conectados a internet a través de la plataforma Zoom. Esta es su sala de estudio, que a partir de ahora está acondicionada para que ustedes puedan asistir con previa inscripción a utilizar las dependencias para venir a estudiar, a realizar sus clases, a realizar trabajo, cumpliendo con el aforo permitido. Ahora nos encontramos en el tercer piso, en donde está el laboratorio de computación, en el cual tenemos habilitados 10 computadores para que ustedes puedan venir a utilizar para hacer trabajos, para participar en clases y para además imprimir todos los textos en los kioscos de impresión que requieran. En el tercer piso también contamos con dos salas de espejo unidireccional, en donde van a poder ver cómo sus compañeras, compañeros, docentes realizan atenciones a consultantes de distinto tipo. Esta es la que llamamos la sala de terapia. En este espacio se realizan los cursos que involucran el trabajo con el movimiento, con el cuerpo, principalmente intervenciones con niñas, niños. En la facultad también contamos con una sala de lactancia, un baño no binario y un baño para personas en situación de discapacidad.